Salen
para que ustedes comprueben y van a encontrar muchas cosas, mucho más de lo que yo les estoy diciendo. Esto ha sido mi interés, no otro que de divulgar una realidad. Decir que en el Perú tenemos una ciudad emblemática, la ciudad republicana, la ciudad de Quito, y que ahí está el más gran instituto del continente americano. Yo he visto estudiantes de Estados Unidos, de Europa, allí, yendo a hacer sus tesis en el gran laboratorio que está ahí. Ese laboratorio no existe otro igual en toda la República, ni siquiera San Marcos. San Marcos tiene un jardín botánico en la ciudad de Quito, y los estudiantes de biología que se dedican a esta especialidad tienen que ir a graduarse allí. Eso y muchas cosas más existen en nuestra querida ciudad. Es muy interesante y muy bonito. Felicito al presidente este local que acoge a todos los loretanos y a los familiares de los loretanos. Pero más interesante será que ustedes viajen constantemente a esa ciudad. Muchas gracias, mi querido. Sumamente grato, digamos, que estas dos excelentes personalidades de nuestra región hayan tenido ese deseo de venir a esta región. Y queremos que ellos se vayan con un recuerdo de este día y nosotros en un agradecimiento para ustedes. Mi querido de la visita recibe este pequeño diploma de recuerdo de este momento. Querido director, para que también cuando vayas a la casa nos mandes unos minutos para mí.